una mujer brasileña de 37 años, cuyo cuadro clínico hacía pensar que se encontraba con un embarazo de 41 semanas, fue intervenida por los médicos del Hospital de la Mujer de Cabo Frío, en Río de Janeiro, quienes se percataron de que la mujer no albergaba ningún otro ser en su interior hasta que le abrieron el vientre. El insólito suceso ocurrió, según ha informado el diario brasileño Globo, el pasado viernes. Según el rotativo, la paciente, que fue dada de alta el domingo, sufrió un caso de embarazo psicológico, por el cual las mujeres que lo sufren presentan los mismos síntomas sin que por ello exista realmente el embarazo. La paciente, según informó a los médicos a su llegada al centro, sufría de unos intensos dolores, por lo que los doctores decidieron ingresar a la paciente en el quirófano sin realizarle la pertinente resonancia. Por su parte, los médicos han asegurado que ante la situación, la mujer aquejada de fuertes dolores, y sin tiempo para pedir una resonancia, decidieron iniciar la operación so pena de que siguiera sufriendo, como así parecía. La sorpresa, han afirmado, llegó cuando al iniciar la operación, observaron que el útero tenía un tamaño normal. La doctora y directora del centro, Roselice de Almeida, ha declarado que la mujer permaneció en silencio cuando la hicieron saber que no estaba realmente embarazada. Según la encargada del centro, es la segunda vez que sucede un caso de este tipo en la unidad de maternidad.